Hola de nuevo amigos de AndroSys, soy Francisco Ruiz y aquí estamos de nuevo en un video tutorial para explicarle algunas cosas sobre Android. En este caso, sobre una aplicación que está de moda, que se llama Telegram y que está siendo, la última moda en esto de la mensajería instantánea. Un serio competidor para WhatsApp, ya que se le presenta en aplicación para Android, para iOS, para Windows Phone y como cliente de escritorio. Esta aplicación, la ventaja que tiene de las demás del estilo, como pueda ser WhatsApp, es que es totalmente de código abierto y gratuita. Bien, vamos a explicaros primero cómo instalarla en vuestro ordenador. Lo primero que tenéis que hacer es ir a esta página de aquí, a telegram.org/apps, y escoger la aplicación que queráis. Tenemos la aplicación oficial para iOS y Android, que también la tenemos en el App Store y en el Play Store. Y después tenemos las aplicaciones no oficiales de Telegram para Android, una versión especial, esa edición se llama. Y después tenemos dos versiones, Webogram, que esta es válida para Windows, Mac y Linux, ya que es una versión web y la podemos abrir desde nuestro navegador personal. Después tenemos la Webogram, que es una Chrome app, usa una extensión para Chrome y es igualmente válida para Windows, Mac y Linux. Y tenemos Telegram para Windows en formato exe, que sería una aplicación para instalar en Windows, que es la que yo os voy a enseñar, la tercera de aquí. Y después la propia para Mac OS X y la propia para Linux. En la parte del final de todo tenemos varias versiones no oficiales igualmente, que han salido para Windows Phone, y todas ellas en versión alfa y pre-alfa. Bien, yo os aconsejo, he probado Webogram y Webogram Chrome App. Estas dos las he probado y no me han acabado de convencer, ya que van con a través del navegador web y me han enlentecido, digamos, me han hecho muy lento el navegador. Así que he optado por Telegram for Windows, que es la aplicación oficial, o sea, oficial, la aplicación para Windows. La .exe es la de toda la vida, la que instalaremos en Windows. Bien, una vez descargada, la instalamos y lo primero que nos pedirá será, al igual que la aplicación de Android o de iOS, nos mandará el código de activación. Tendremos que poner nuestro teléfono, el mismo que hayamos puesto en la aplicación para Android, si queremos tener los mismos contactos, o el número de teléfono, por ejemplo, de donde queramos, o otro número nuevo para tener aplicaciones distintas, digamos. Yo he puesto la misma de mi número móvil y así tengo tanto en el escritorio del ordenador como en la aplicación para el móvil el mismo Telegram. Pues nada, una vez instalada y nos mandan el código, abrimos la aplicación y vemos cómo es el cliente Telegram de escritorio, pero igual que el de la aplicación móvil, pero para escritorio. Desde aquí tenemos acceso a los ajustes, a cambiar nuestro perfil, la foto de perfil, etcétera, etcétera, y después a autorizaciones automáticas y aquí diferentes opciones. Yo lo tengo puesto en Show Taskbar and Try Icons. También puedes seleccionar que se encienda Telegrama por defecto cuando inicies Windows y habilitar las notificaciones de escritorio y los sonidos de escritorio. Después, las últimas dos partes de aquí es enviar con la tecla Enter o enviar con la tecla Control más Enter. Volvemos a darle a la ruedecita y aquí los clásicos botones de minimizar y pantalla completa o cerrar la aplicación. Desde aquí, desde el botón media, dándole, accederemos a todos nuestros archivos de Windows para poder enviar lo que se nos ocurra, lo que queramos. Podemos enviar fotos, vídeos, documentos, lo que nos dé la gana. Esperamos que se abra. Tarda un poquito más el ordenador porque, como estoy con el capturador de pantalla grabando el vídeo, pues va un poquitín más lento por esto, pero normalmente no tarda tanto. Esperamos a ver si se abre un poquito más. Se ha cerrado el programa, lo volvimos a abrir. Esto normalmente no pasa, yo os digo que está pasando en mi ordenador, que es de escasos recursos, digamos, no es un ordenador muy potente,
Y al estar grabando la pantalla, pues consume bastante más. Bien, vamos a probar, por ejemplo, mandar un mensaje aquí a mi compañero Manuel Requena, redactor de Android 6. Hola, ¿qué tal, Manuel? Aquí haciendo una prueba para Android 6. La enviamos y como veis es exactamente igual que al cliente de Android o de iOS. Aquí a mano izquierda tenemos nuestros contactos y a mano derecha un cómodo panel donde vemos las últimas conversaciones. Al igual que las aplicaciones para Android e iOS, tiene notificaciones, como lo hemos visto, y podemos individualmente aceptar las notificaciones con sonido y con las ventanas emergentes propias de nuestro sistema operativo. Para entrar en las opciones, veis que ya me acaba de contestar, buenas, y nos ha mandado un OK. Aquí, probando el cliente de escritorio para Windows de Telegram. Como veis, la aplicación es muy sencilla de usar, es igual que la del móvil, exactamente igual, pero con la comodidad de que cuando estamos en casa y estamos con nuestro ordenador, vamos a estar conectados y recibiendo las notificaciones a la vez en el ordenador, en el móvil, en la tablet, porque Telegram es una aplicación que la podemos instalar en cualquier dispositivo. Al contrario que, por ejemplo, pasa con WhatsApp, que solo la podemos tener en un móvil. En el momento que queremos tener a más de un móvil a la vez, tenemos que desactivar una cuenta a otra. No pueden estar duplicadas. Esta es una de las cosas que tiene diferente Telegram, que os recomiendo a todos que probéis, porque es muy muy buena aplicación y está siendo, ya os digo, la sensación en estos últimos días. Si clicamos a la foto de la conversación del chat, podemos ver que entramos a al perfil donde podemos habilitar las notificaciones individuales de este contacto, etcétera, etcétera. Bien, como veis, una aplicación que os recomiendo probéis y que es una manera diferente y de estar conectados cuando estamos en casa usando nuestro PC. Vamos a despedirnos de Manuel. Hasta luego, Manuel. Muchas gracias. Como veis, si ahora la bajamos, en cuanto recibamos la notificación de nuestro compañero, aquí nos marcará. Aquí tenemos, ya que hay unas cuantas notificaciones, porque estoy en un grupo, el LGG2 Team, que nos marca aquí que hay 185 notificaciones. Como es un grupo de chat, que hay muchos miembros, aquí las tengo las notificaciones deshabilitadas, porque si no es muy molesto cada 2x3 recibir notificaciones. Aquí tenemos una notificación y aquí otra. Bien, esto es todo. Habéis visto cómo funciona Telegram en Windows y os aconsejo que lo probéis, ya que es una manera muy cómoda de estar conectados en la comodidad que nos da nuestro ordenador personal y cuando estamos en casa. No tenemos que hacer nada especial, nada más que bajarnos el programita que queramos. Lo tenemos en extensión para Chrome, en versión web o en versión instalable en Windows, por ejemplo, en la .exe, que es la que yo estoy probando y la que os recomiendo. La activación es igualmente como la aplicación para Android o iOS. Esperamos que nos manden el código de activación. Si estamos en una zona que no tenemos cobertura, nos llamarán por teléfono, que es lo que me ha pasado a mí. Y una vez introduzcas el código, tendrás el mismo cliente que en tu dispositivo móvil. Bien, esto es todo. Espero haberles sido de ayuda y nos vemos en otro vídeo tutorial Android. Hasta luego, amigos.